Dios los bendiga, hermanos. Bienvenidos a Un Momento con Dios. Nos corresponde ya estudiar el capítulo 35 del libro de Isaías. Veamos esta palabra que tiene aquí el profeta. Dice así: se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos, y habrá ahí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en ese camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá ahí león ni fiera, subirá por él, ni ahí se hallará para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sion con alegría. Y gozo perpetuo será sobre sus cabezas y tendrán gozo y alegría y huirán la tristeza y el gemido. ¡Qué preciosa esta palabra! Y lo más precioso es poder entender que si la palabra de Dios lo dice, que si Dios lo dijo a través de su profeta, esto es cierto. Esto se va a cumplir. Eso es lo maravilloso. Me encanta cuando dice: fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles. ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos cansados? Nos sentimos agobiados. Sentimos que ya no soportamos. Sentimos como que nuestras piernas no nos obedecen, como que no nos sostienen más del cansancio. Dice, decide el verso 4, a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. A los de corazón apocado, dice, esforzaos, no temáis, porque Dios viene con retribución especial, específica. Dice el verso 5, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Y el cojo saltará como un ciervo y la lengua del mudo cantará. Es algo maravilloso. Podemos ver nosotros tanto sufrimiento en el mundo. Tanta persona que sufre con enfermedades así terribles. Y tal vez no hay una esperanza médica para cada una de estas personas. Tal vez no hay una esperanza médica para aquel a quien le amputaron una pierna y que está sufriendo porque ya no tiene una parte de su cuerpo. Pero sí hay una esperanza. Hay una esperanza en Dios. Cuando esa persona va a saltar como un ciervo de júbilo, porque en Dios hay esperanza. Yo no sé cuál sea tu situación. No sé si te falta un miembro físico o es de otro tipo tu afección. No importa. Si nosotros nos escondemos en las manos de Dios, nos depositamos en sus manos, entonces podemos ver y tomar para nosotros esta palabra. Y dice, y vendrán a Sion con alegría y gozo perpetuo será sobre sus cabezas y tendrán gozo y alegría y huirán la tristeza y el gemido.
esa tristeza y el gemido que de repente hemos sentido que nos ha acompañado durante nuestra vida, ya no va a estar. En su lugar va a haber alegría. Pero tenemos que aprender a descansar en Él. Porque para eso murió Jesucristo. Para llevar esas cargas. Y de repente nosotros sentimos el camino demasiado escabroso. Demasiado difícil. Con enfermedades físicas, con diagnósticos terribles. Que no sabemos qué va a pasar. Solo debemos entender que lo que pase en nuestra vida, en nuestro futuro, está en las manos de Dios. Para Él no hay nada imposible. Él puede revertir cualquier situación de salud que esté afectando nuestro cuerpo, o cualquier situación, ya sea económica, de hijos, de padres, de cualquier situación que estemos viviendo, Él lo puede revertir para bien. Solo tenemos que descansar en Él. Y todo va a ser acorde a su divina y bendita voluntad. Porque y si Él no quiere, y Él nos va a llevar con Él, pues nos va a llevar. Y nos va a llevar a este futuro glorioso, en que no habrá tristeza ni gemido, en que no habrá dolor ni soledad, en donde solo habrá alegría, gozo, paz. Ahí es donde vamos a morar eternamente. Debe haber una vida plena. Y ese es el futuro que el Señor nos ofrece. No es solo aquí en la tierra. Si bien es cierto, Él puede cambiar nuestra situación aquí en la tierra, no es solo aquí en la tierra. La puede cambiar o la puede no cambiar. Pero el futuro glorioso es eterno. No es de 60, 70 años que vivimos aquí en la tierra. No es el soplo de vida del hombre. Que por largo que sea, larga que sea su vida, de todos modos termina siendo como un soplo, dice la palabra. Es rápida y fugaz. Así que no es lo que Dios nos dé aquí, es la vida eterna. Además, como añadidura, el Señor nos puede dar algo aquí, si con esa situación Él va a glorificarse, su nombre va a ser glorificado. Él lo sabe. Así que solo depositémonos en sus manos. Si es su voluntad, Él va a actuar y Él nos va a sanar. Poder no le falta, Él es todopoderoso. Ni se ha cortado su brazo, ni se ha agravado su oído. Así que Él puede sanarnos, Él puede revertir cualquier enfermedad. Y si no lo hiciera, de todos modos, nosotros seguimos alabando y glorificando el nombre de Dios, porque Él es santo y su voluntad es perfecta, aunque no la entendamos. Y nuestro futuro con Él, glorioso. Así que vamos a ir a platicar con el Señor y nos vamos a ir a depositar en sus manos. Le vamos a ir a entregar en sus manos la situación difícil por la que estamos pasando. Sea de salud, sea de vida, sea espiritual, sea emocional, sea con familiares, no importa cuál sea la situación que te tiene agravado, sea económica. Se la vamos a entregar en sus manos. Sabemos que Él es fiel y justo. Y que Él puede cambiar nuestra situación. Y si así lo hiciere, gloria a Dios. Y si no lo hiciere así, gloria a Dios. Porque su voluntad siempre es perfecta. Él no es nuestro mandadero, Él es soberano. Vamos a amarlo y a glorificarlo porque Él es Dios. Y porque ha tenido misericordia de nosotros. Así que, si Él lo hiciere, gloria a Dios. Y si no lo hiciere, gloria a Dios. De todos modos, nos espera este futuro glorioso allá con Él. Así que gocémonos y alegrémonos, porque nuestro galardón es grande allá en los cielos con el Señor. Y mientras tanto, mientras estemos aquí en la tierra, sin importar la situación, cantemos y hablemos de las buenas nuevas, de que Jesucristo vino al mundo a dar su vida por ti y por mí. Y entreguémonos a Él, entreguémosle nuestra vida. Y que nuestra vida realmente, toda nuestra vida, toda nuestra manera de vivir, sea santa y sea agradable como fragancia de una flor ante su presencia. Así que vamos y pasemos un dulce momento con Dios, dándole gracias, alabándole, glorificándolo y depositando en Él la situación que Él hará. Confiemos en Él y Él hará. Vamos, hermanos, que el Señor los bendiga.